Esperamos una pronta solución a esta problemática. Sin embargo, una de las posibles soluciones es Petrocaribe, la instancia que suministra combustible a países de Sudamérica, y será contactada por el gobierno para conocer si es posible que venda al país gasolina a precios favorables. Ante el constante incremento en el precio del combustible, como la gasolina y el diésel, el presidente de la República indicó que es un tema difícil de regular, pues este depende de los precios internacionales del petróleo. Sin embargo, indicó que ya está sosteniendo pláticas con el mandatario venezolano Hugo Chávez para establecer la viabilidad que Petrocaribe surta de combustible a nuestro país. El tema de Petrocaribe que encontramos ya y que nosotros sí estamos interesados, y yo lo digo públicamente, porque aquí lo que tenemos que hacer nosotros es muy pragmáticos en el sentido de ver cómo frenamos la crecida de precios que se nos ha estado venido dando en estos últimos días. Hemos estado analizando el tema de Petrocaribe desde hace tiempo y yo he estado en la disposición de que sí deberíamos nosotros de tomar en serio ese tema de Petrocaribe ahora. El mandatario indicó que aunque los precios de la gasolina de Petrocaribe son similares a los que existen en nuestro país, en el diésel sí representan precios más bajos, así como productos derivados del petróleo como asfalto para carreteras. Lo de Petrocaribe se quedó parado desde hace más de 2 años aquí en Guatemala, nunca tuvo un seguimiento por parte de las autoridades, nosotros estamos empezando a dar ese seguimiento y encontramos que Petrocaribe, más allá de los temas ideológicos, es una cuestión directamente para ayudar a los países de la región, tanto del Caribe como en el... hay diferentes programas, son 3 programas los que tiene Venezuela. Tanto el presidente Otto Pérez Molina, así como el ministro de Energía y Minas, continúan las conversaciones con representantes del gobierno de Venezuela para conocer los requisitos que se deben cumplir y que ese país sudamericano provea de combustible a Guatemala. Ya hablé con el presidente Chávez sobre el tema de Petrocaribe y él me dijo de que si